nos siguen permanentemente. Bueno, al principio de del programa hablábamos con el papá de Camila Holmes, con Horacio, sobre este romance, ¿romance en puerta o romance confirmado de Camila Holmes con José Sosa? Bueno, ahí tenés la foto, una foto que salió en las últimas horas, y tengo data para contarte. Cuento esto y voy con Pochi. A ver, yo lo que te decía es que no fue casual este encuentro de Camila con José Sosa. ¿Por qué? Porque este encuentro de la ex de Rodrigo de Paul con el futbolista de Estudiantes, déjenme decirles que no es de ahora, no se dio de un momento a otro, sino que viene de hace tiempo, por lo menos, según lo que a mí me cuentan, de hace 2 semanas, este romance, que a mí me lo recontra confirma. A ver, cuando digo romance, no me refiero a una, dos, tres, cuatro, no sé si, no, romance de verdad, y tengo datos concretos para darte de lo que es ya este vínculo, porque ya podemos hablar de vínculo entre Camila y José. El romance es un hecho, lo tengo confirmado, voy a contarte mucho más de esta historia de amor, que como te decía, tiene por lo menos 2 semanas, según la información que estoy manejando. A mí la información que me cuentan, me la cuentan del entorno de él, de José Sosa. Me dicen que ellos viven en el mismo edificio, se conocieron, pegaron onda, casi como amor a primera vista, me decían, y ella, atención con este dato, porque es muy importante este dato, que describe a la perfección la relación. Ella ya conoce, Camila, o ya conocería, a las hijas del jugador de Estudiantes. Están a full. El entorno de José Sosa se sorprendió cuando vio las imágenes de las últimas horas, porque claro, según lo que me cuentan, José no es de ir a boliche. Lo que me decían es, debe estar muy enamorado para ir a un boliche, porque la verdad que nunca lo vimos adentro de uno. Es un pibe muy tranquilo. Esto es lo que me dicen. Que debe estar enamorado. Así que ya conoce a las hijas, lo que me cuentan, Camila, de las hijas de José Sosa, viven en el mismo edificio, así se conocieron, y esta actitud de José Sosa en el boliche, bueno, describe como que hay, que siente algo, ¿no? José Sosa, porque a Camila la hemos visto, pero según lo que me dicen, José no es de ir a boliche, ¿eh? Romance que es un hecho, me dicen. Ahora, bueno, esperemos que ellos digan algo en algún momento, pero los datos que recién te contaba son concretos, ¿eh?